Bienvenidos a este segmento de entrevistas y negocios de éxito. Este día iniciamos el año con algo bien particular, muy especial, que está acá en el municipio de Chalatenango. Es una placita en donde están varios emprendedores en un local. Véngase para acá, véngase para Chalatenango y disfrute de todos los lugares que hay en este destino hermoso. Chalatenango tiene un clima muy cálido, así es que lo importante acá es venirse relajado y que disfruten ustedes de todo lo que hay acá. Así que vamos a hacer un pequeño recorrido por todos estos lugares que hay acá en esta placita para que ustedes los conozcan, y brevemente vamos a explicar en qué consiste cada uno de estos lugares, de esos emprendimientos, para que ustedes los conozcan y se vengan a disfrutar acá en esta placita. Así es que acompáñenme, vamos a conocer acá de algunos de los lugares para que ustedes los puedan conocer. Acá tenemos uno de los primeros establecimientos, es el chalet de Carmelo. Miren, acá tenemos la variedad de lo que se conoce como el chicle chalateco, y de hecho se distribuye acá muy bien, y además hay otra variedad de productos. ¡Mucho gusto! Ah, igualmente. Acá estamos para el canal de PH. Ah, me entrevistaron la vez pasada. Salí en las redes sociales, no sé si me vieron. Pues acá también me aparecen en las redes sociales. Ah, pero solo quería verle a ella algo así, la venta de ella, para que me entrevisten. Ah, lo podemos entrevistar cuando pasemos acá al regreso y hacemos una entrevista particularmente con usted, ¿le parece? No, si quiere dámela, ahorita solo le voy a ir a ella, ¿qué es lo que lleva? ¿Cuánto tiempo tiene usted de ofrecer estos productos a los chalatecos? Más de 10, más de 15 años. Bastante tiempo. Yo soy el representante de estas cosas porque somos los que pusimos primero esto. Ustedes son de los originarios del chicle chalateco. Sí, yo lo hago, yo lo preparo. ¿Usted lo prepara? Y sé cómo la guía, cómo lo siembran, cómo nace, cómo se estira y echa los pipianes y todo eso. Y déjenme decirles que el chicle chalateco es la gastronomía que predomina acá en Chalatenango. Es como lo primordial que hay. Sí, claro. Yo le pongo un sabor bien elegante para que la gente lo pruebe y le guste, porque quienes no lo lavan, esto va bien lavado. Mire que ya lo voy a terminar, todos los días lo termino. Es muy buena la venta, entonces sí, hagámosle una invitación a los chalatecos y a los que residen en el exterior o de cualquier parte, sí, del Salvador. En las redes sociales, el que hice hasta Canadá, a Europa, Estados Unidos, Honduras, por todos lados, bien lejos de aquí. Que venga. Sí, tengo muchos amigos por todos esos lugares. Que vengan entonces acá, vengan a esta placita y que vengan a consumir lo nuestro. Sí, que vengan aquí a este parqueo municipal, pues son locales, ¿verdad? No son chaletes, somos locales. No es como que les dicen, pero tiene un nombre bastante especial. Esta es como una placita de emprendedores, sí, ¿verdad? Aquí estamos en el centro. Exactamente, estamos en el centro. La manzana. Ok, estamos en la manzana de Chalatenango, interesante. Véngase para acá. Parqueo pegado al Camir, allá al Camir. Pegado al lugar del Camir, así es que un saludo para todos los chalatecos. Un saludo para todos, y que se sientan bien y que se porten bien, ¿verdad? Para que no les vaya a pasar nada, y que si manejan no vayan a tomar guaro porque no van a ir a quebrar el ayote. Está bien. Tienen cualquier cosa, se joden. Ajá. ¿Ustedes de dónde vienen? Nosotros somos del canal de PH, hacemos asesorías empresariales, entrevistas, y tenemos ahí varios segmentos que apoyamos también a los emprendedores. Ajá, yo soy uno de esos, y no tengo solo eso, también tengo sorbetes, tengo 50, tengo sorbetes, tengo más mercadería de otras cosas, de la Coca-Cola,
trabajo mucho con la Coca-Cola. Ok, y también vemos que hay productos alborotos y dulcitos artesanales. Yo tengo, solo yo no estoy de venta y todo. Ah, vaya, tengo... qué bueno. Sí, porque a mí ya me robaron, ya no me acompaño con nadie. Ah, yo solo quiero estar mejor. Ok, qué bueno. Sí. Bueno, pues entonces continuamos el recorrido disfrutando de en esa placita de todos los emprendimientos. Muchísimas gracias. Ah, vaya. Un gustazo. Igualmente, y cuando quieran venir, pues aquí estoy a la orden. Estoy preparado para decirles lo que ustedes quieran. Ok, contestarles, ¿verdad? Porque no me quedo con las palabras en la boca. Perfecto. Estoy preparado para hablar con quien venga. Ok, muchísimas gracias. Presidenta, lo que sea. Ok, muchas gracias. Vamos a continuar y luego venimos. Muy amable, gracias. Y vénganse para acá, que es delicioso el producto. Eso, no vaya por otro lado. Exacto. Acá tenemos también una escuela de manejo, en donde usted puede venir a solicitar información de todo lo que podría en su momento determinado. Mire, clases de manejo en estándar, automático, sedán, manual de estudio, de trámites de licencia, licencia pesada T. Y bueno, para que ustedes puedan también venir, está siempre acá en la placita de Chalatenango. Continuamos acá. Si usted quiere algún tipo de sorbetito, algo heladito, pues que de las clásicas que encontramos en muchísimos lugares. Aquí está también la nevería en la placita para que usted pueda venir a disfrutar. Tenemos por acá, mire, variedades Lupita. Aquí puede encontrar variedad de artículos para sus niños, para dama, para caballero. ¡Ay, miren qué belleza lo que podemos encontrar acá también! Véngase para esa placita, para los emprendedores. Mira, ahí está. Está un poquito tapadito, pero es variedades Lupita, para que ustedes se vengan acá. Y continuamos aquí. Mira, tenemos, ¡ay, qué rico! Una variedad de hamburguesas, panes rellenos, jugos de naranja, licuado, bebidas frías, calientes y más. Ustedes pueden venir acá y disfruten. Se llama Maki's Food. Para que ustedes vengan también a deleitarse de una rica, sabrosa hamburguesa acá en Chalatenango. Y continuando acá en la placita de emprendedoras, sigamos con el recorrido. Tenemos también, mire, los pan, los trillizos, en donde hay una variedad de pancitos para que usted lo pueda disfrutar con café. Hay ciertas bebidas, hay licuados. Y usted puede venir también, si usted desea alguna preparación en especial y en específico de los churritos, pues acá los tienen también. Y las bebidas frías que siempre están a disposición. Continuando acá, con cuidado, tenemos Sweet Churro. ¡Ay, miren qué rico! ¡Qué especialidad más sabrosa! Tenemos acá una variedad muy diferente, muy especial, y de hecho yo creo que solamente en Chalatenango. Vamos a preguntarle acá, ¿cuáles son aquellas variedades que tienen de churros? Bueno, ¿qué tal? Bien, ¿y usted? Sárquese, no hay problema. Bien, gracias. ¿Qué variedades tienen ustedes acá? Voy a ponerme para este lado, perdone mi atrevimiento. ¿Qué variedades tienen ustedes acá de churros? Le tenemos rellenos y tradicionales. Le tenemos chay churro, vendemos sándwich también. El relleno siempre se lo hacemos ya sea de Nutella, caramelo o leche. ¡Qué rico! De hecho, fíjense que este emprendimiento creo que es el único acá en Chalatenango. Correcto. Y muy rico. Muchos clientes nos dicen de que pues les encanta y vienen de lugares lejos para probarlo, sí. Bueno, si usted se viene para Chalatenango, venga a disfrutar de Sweet Churro también. Mira, acá hay una gran variedad de lugares en emprendimientos, pero en específico, mire, siento, ando con la mascarilla, pero el olor del churrito a mí, no sé, me llama tanto la atención y lo siento tan rico. Vamos a pasar después. Y venga si usted para acá, hay parqueo, está en el centro de Chalatenango, venga a disfrutar con sus familiares, con sus amigos, en un momento de horario laboral, o cuando usted viene a visitar a sus familiares que vienen del exterior, véngase para acá. Muchas gracias. ¿Su nombre? Lorena. Lorena. Lorena los va a atender muy amablemente acá en Sweet Churro, ¿verdad? Aquí los esperamos de lunes a sábado de 10 a.m. a 6 de la tarde. Acá están entonces hasta las 6 de la tarde de lunes a... A sábado. A sábado, para que se vengan ustedes a este local. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, permiso. Vamos a continuar acá con el recorrido de esta placita de emprendedores.
y conozcamos. Miren qué belleza. Eso es increíble. Tenemos también artesanías y tenemos productos locales del Salvador. Miren qué lindo esto de acá. Calzado. Miren, tenemos de los juegos tradicionales acá. Esto casi ya no se ve, ya no se encuentra acá en Chalatenango. Y de hecho, pues qué interesante ver que está todo muy bien organizado, muy bien ordenado para que usted lo pueda ver, disfrute, tocando, viendo y vea cuál es el que usted va a llevar, ya sea de recuerdo o para poderlo regalar. Mire, acá tenemos una variedad de bolsos. Tenemos una variedad de bolsos que son muy autóctonos también y muy especiales. Mire qué lindo lo que tenemos acá. Y hay diferente variedad y diferentes precios. Y continuamos acá ya para ir finalizando el recorrido. Miren, todavía tiene acá eso de... Es porque pues hay diferentes situaciones. Recordémonos que hacemos turismo también con responsabilidad. Y que desde luego tenemos acá... Vamos a hacerle por acá una pequeña preguntita. Ah, no es usted la encargada, pero igual. Me puede comentar, tenemos las carnitas de Tita, ¿sí? Así se llama el lugar, carnitas de Tita. Pues acá ofrecen variedad pues, de platillos de carne, ¿verdad? Carne asada con sus respectivos sus complementos, que tiene chorizo, casamiento, chimol. ¿Y qué más lleva? Tortillita tostada, ¿verdad? Una tortillita tostada bien rica y pueden pedir ustedes también sus licuados. Y tenemos acá además hamburguesas, tortas mexicanas, los jugos de naranja que son bien ricos, son bien heladitos y los licuados de leche y también las sodas para que usted lo pueda acompañar. Véngase también acá a las carnitas de Tita para que ustedes puedan disfrutar. Tenemos inclusive una mesita para que usted venga con su familia a disfrutar de este lindo y mágico lugar que está acá en Chalatenango, en el centro de Chalatenango. Así es que bueno, continuamos con el recorrido. Vamos a dejarlo en una segunda parte para que ustedes conozcan más sobre esta placita. Y déjenme contarle también que hay parqueo para que usted pueda también dejar acá su vehículo y venir y caminar por este impresionante destino también que tenemos acá en Chalatenango. Así es que por favor no olviden compartirlo, suscribirse, activar la campana para las notificaciones y desde luego que estos segmentos son especiales para que usted los disfrute junto a su familia o inclusive los comparta a nivel nacional o internacional. Así es que nos vemos en el próximo segmento y saludos a todos.